Y a mí Lidia se me hace literalmente como un perro en la calle. Para mí Lidia de Vito está muerta. Limpien los libros, que limpien las credenciales, todo lo que estaba en esa mochila, porque yo toqué todo. No sé si se le caiga o no se le caiga, pero simple y sencillamente es muy sencillo. Si hay una carpeta de investigación, yo no hice esto, lo hizo ella. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Y bueno, pues sigue saliendo toda la basura detrás de la actriz cubana que ustedes ya conocen, que trabaja en Televisa. Bueno, a estas alturas ya no estoy seguro si todavía es parte de la empresa, toda vez que con la orden de aprehensión que hay en su contra, porque hay una nueva que acaba de surgir, y también con esto del avión que le prestó un político que era su novio hasta antes de enterarse de que se había escapado a Cancún con su amante, con el avión que él mismo le consiguió. Bueno, pues parece que ya estaría fuera de esta empresa, pero eso no nos va a, no va a ser el tema central, sino el tema central es las nuevas declaraciones de este político que era su novio, en el entorno a que le dice perro de la calle, y que además le desea que pues sea lo peor, que le desea lo peor, y que, por supuesto, también ha dicho en una entrevista que, bueno, pues él no tiene la culpa de esta orden de aprehensión, y que obviamente él también podría enfrentar un proceso por todo lo que les acabo de platicar del avión y demás. Entonces vamos a entrar con la información de una vez. Dice aquí, para poner en contexto, por si no vieron el video, dice: ex de Livia Brito la exhibió por venganza. Aseguran que la actriz viajó a Cancún con su amante. Resulta que ella sería novia, de un político de nombre Juan del Rosal. Sí, aquí dice: Livia tenía este novio pudiente, Juan del Rosal, y el novio le presta un avión días antes para hacer unos viajes con sus amigas. Esa fue, digamos, el gancho, esa fue la mentira. ¿Cuál va a ser la noticia de que no eran los amigos, sino un amante venezolano? Obviamente con esto se entera el político, y con esto, cuando se da a conocer lo que le pasa al camarógrafo, le pide ayuda para que mueva sus contactos y le ayude a borrar la evidencia de todo lo que había hecho, ¿sí? Entonces, dice, me cuenta Livia que contacta a Juan del Rosal para que la apoye, y él se mueve, busca contactos y le pone un abogado. Ella busca otro, y es cuando se entera que ella se fue con otro y la confronta. ¿Cómo que me hiciste esto? No somos novios, me pides el avión y la utilizas para irte con un stripper. Y obviamente ahí todo se empezó a complicar, y hasta un patrocinio le quitaron. Y aparte de eso, pues es lo de la orden de aprehensión que les acabo de comentar. Entonces, así fue lo de ayudarle a borrar las evidencias, y que esto también es sumamente grave, porque no solamente involucra a la actriz, sino también al propio político. Porfa, que limpien los libros, que limpien las credenciales, todo lo que estaba en esa mochila, porque yo toqué todo. En otro mensaje se lee que Livia le escribe: yo le doy su cámara y sus cosas, pero que me otorgue el perdón. Yo voy con él al ministerio. Eso está resuelto, responde el político. Sin embargo, Ada, el tono de las conversaciones cambiaron cuando Livia se enteró del número de sesiones de rehabilitación de 60 a las que se sometería el fotógrafo, ya que ahora dice que sufre de ansiedad, depresión, temor y alteración del... Entonces, ahí vemos que el afectado de todo esto tenía que someterse a diversas sesiones para tratar de aliviar esa afectación psicológica que le causó todo esto. Entonces, después ya es donde entra lo de la orden de detención contra ella, y que sigue vigente, y no se descarta que el que esté detrás es el exnovio, este político, utilizando obviamente sus contactos. Y al mismo tiempo, Televisa, que en un momento abogó por ella ante el propio político, ya le buscó reemplazo en una telenovela después de todo esto, y sería
esta nueva actriz de nombre Fátima Molina, y que pues es un serio catorrazo para la carrera de Livia Brito. Vamos a ver cómo reaccionó este político que les comento ante toda esta serie de acusaciones. Él dice que no la conoce, pero vean ustedes cómo reacciona. Si no la conociera, si realmente no fuera algo que le afectara, no se enojaría de tal manera. No soporto la ingratitud humana cuando le brindas la mano a alguien, y a mí Livia se me hace literalmente como un perro en la calle. Para mí Livia Brito está muerta. Me gusta, pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entera. Me digan mentiroso. Llega está de la piloto. No me gusta que me digan mentiroso. Ella le declaró ayer que yo era un mentiroso por lo que estaba diciendo. Y la única mentirosa es ella. Al ser cuestionado si cree que el teatrito que esté generando la cubana se le caiga tarde o temprano, comentó. No sé si se le caiga o no se le caiga, pero simple y sencillamente es muy sencillo. O sea, hay una carpeta de investigación. Yo no hice esto, lo hizo ella. Ratificar de una y otra manera, simple y sencillamente, por dos cosas. Porque hay una carpeta de investigación y yo no soy ningún mentiroso. ¿Pero qué fue lo que hizo Livia para que el político se le volteara de ser su amigo a enemigo? Yo creo que ella pensó de alguna manera que yo podía detener todo. Yo no soy nadie para detener todo. No tengo la absoluta autoridad para detener todo, y aunque la tuviera no lo haría. Y como su molestia es el... No tengo nada personal en contra de ella, ni de su novio. De que sé perfectamente bien si es un novio o no sé lo que sea. Enseguida Juan del Rosal fue muy claro. Puede hacer tráfico de influencias porque en este momento yo no tengo cargo público. Y aparte nunca haría un trámite de influencias de forma inmediata. De manera, pero para asesorarla. Pero con su comportamiento, con mi apoyo no cuenta ni con mi amistad, ni con mi lealtad, ni con mi disciplina. Asimismo, Del Rosal negó haberle... No le presté ningún avión, lo pueden de inmediato. Yo no le presté ningún avión a Livia. Tajante también expresó que no... Nada. ¿Pero te gustaba? Bueno, ya ni me gusta, la alucino. Finalmente dio la estocada final al sentenciar lo que para él significa la actriz. Es lo que no soporto. La ingratitud humana cuando le brindas la mano a alguien, y a mí Livia se me hace literalmente como un perro en la calle. Para mí Livia Brito está muerta. Ahí está. Y entonces aquí es donde podemos hacer el análisis que les comentaba antes de ver el video. Si en verdad... simplemente fue una malagradecida que no le supo agradecer lo que, según él dice, apoyo con un abogado. ¿Por qué se enoja de esa manera? Claro, a lo mejor se puede decepcionar, a lo mejor se puede incluso enojar, pero hay niveles de enojo. Este nivel de enojo que estamos viendo no es de cualquier amigo que hubiéramos visto 2-3 veces. Esto es de alguien que está dolido por algo. Y evidentemente, por eso es que con ese comportamiento nos da a entender que sí tenía algo con esta mujer, o al menos ella le daba alas. De, ay, chiquito, sí, te voy a ver al rato, no sé qué, para tenerlo de su lado. Entonces, por eso no se me hace normal su comportamiento. Ahora bien, de parte de ella, bueno, pues no podemos esperar otra cosa. Evidentemente ella es una persona que vive de sus actuaciones, que vive de esto y que el otro. Y ustedes saben el mundo que rodea a este tipo de personas, a las actrices, a las cantantes, etcétera. Pero sí, se pasó con lo que hizo. Y bueno, pues si hay alguna responsabilidad por el tema de borrar evidencias, de prestar aviones del Estado, de utilizar recursos públicos para ella, pues tiene que ser sancionado también este político. ¿Por qué creen que también estaba tan enojado? Porque también se exhibió todo lo que está a su alcance para esto. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede. Lo que sí es de que chisme, pues eso sí, ese sí está muy bueno. Ese sí está muy bueno. Y bueno, también llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines. Dame tu like, comparte mi video y por supuesto, suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para
el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad nos hará libres.